Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana 3 de finalización que corresponde a la clase número 12 de lo que es nuestro módulo de Microsoft Excel básico. Es para mí un gusto estar nuevamente acá con cada uno de ustedes y como siempre poderles invitar a que se puedan conectar al aula virtual y poder ir trabajando cada uno de los temas que se encuentran en él. Es importante que este día ustedes ya hayan finalizado con lo que serían los 3 módulos que ya llevamos acá, que en este caso pues es el progreso que Inglés Corporativo pues visualiza de todas las acciones que ustedes han hecho acá. Igualmente, recuérdense que nos vamos a entrar a la semana número 4, que va a ser la semana final. Y además de eso, miren, tenemos nuestro examen final. Este examen final tiene un porcentaje que quiero mostrárselos acá para que ustedes puedan visualizar que tiene el 40%. Miren, este examen final tiene un 40%. Entonces es importante que ustedes puedan ingresar y que puedan ir trabajando ya con lo que sería nuestra cuarta semana. Si es fin de semana, ustedes quieren trabajar. Permítanme, estoy viendo que no estoy viendo bien. No sé qué pasa. Entonces, es importante que vayan realizando porque tiene una ponderación de un 40%. En este caso, son 15 preguntas las que se evalúan acá. Hagan el tiempo, ya la otra semana estamos ya finalizando lo que sería nuestro módulo. Entonces, es importante que ustedes puedan ir realizando cada una de las actividades que se encuentran acá. Muy bien, voy a pasar como siempre a presentar mi presentación. Les comentaba que nos encontrábamos en la sesión número 12. Sí, Esmeralda, usted puede este día o el día de mañana completarlo. Lo único que sí les pido, y ahora sí ya estamos en la recta final, es que para la próxima semana no vayan a dejar para el día viernes la finalización de todo lo que corresponde a sesión 4. Si ustedes dejan para última hora, la plataforma tiene una fecha de finalización. ¿Qué significa eso? Que cuando el administrador de la plataforma diga, por ejemplo, estamos terminando la otra semana que sería 9, si él ha dejado para el día 11 el cierre del aula virtual para ustedes, quiere decir que aunque usted me lo pida, aunque se lo pida a los de inglés corporativo, no vamos a habilitarle nuevamente los módulos. Entonces es importante que para la próxima semana, ahorita sí todavía hay tiempo, estamos todavía dentro de lo que es Excel básico, pero para la próxima semana no vayan a dejar nada a última hora. Porque si el administrador llega a cerrarles a ustedes para que puedan ingresar, ya, y ustedes no me han completado el 80%, entonces ustedes saben que no se les va a poder entregar lo que es el diploma. Automáticamente, cuando ustedes completen la próxima semana, hay un día específico que coloca ahí en la plataforma y les tira el mensaje del día que pueden descargar ya lo que sería su diploma. Entonces, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Ayer nos quedó un tema pendiente que era adicional. Vamos a ver nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como nuevamente les vuelvo a decir, estamos finalizando este día la semana número 3. También para la próxima semana no va a haber actividades para que ustedes puedan terminar si ustedes todavía les hace falta algunas de las actividades de sesiones anteriores y también para que ustedes pues, puedan finalizar por completo. Sí, la próxima semana es nuestra recta final y el día jueves ustedes deben de estar finalizando todo.
Lo único que tienen que estar esperando tranquilamente es la última sesión del último tema que traigo, pero ustedes deben de haber finalizado todo, 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 todo en el aula virtual. Solo esperar la sesión que nos tocaría ya por la noche y en este caso, pues, el corporativo incorpora todas sus entradas que han hecho desde el primer día de clase hasta la última sesión, que sería la número 16. Y para los que han pedido permiso, no se preocupen que toda esta información pues se ha hecho llegar. Por eso es importante pues que ustedes comenten el por qué no van a asistir. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, que el participante pueda agregar comentarios a una celda. Les dije que les iba a reforzar este tema, ya lo habíamos visto, pero es importante también que ustedes reconozcan la forma de cómo nosotros podemos agregar comentarios dentro ya de un cuadro formal. También vamos a lograr que los estudiantes utilicen la lista de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. ¿Se recuerdan que este tema ya se los había mencionado al inicio? Veo que acá en la tercera encontrada, en el Excel intermedio lo van a ver también, solo que lo van a ver como un poco más avanzado. Voy a tratar este día de poderles explicar todas las validaciones que nosotros tenemos por defecto cuando abrimos el cuadro de diálogo, donde se encuentran las validaciones. Y más adelante, ustedes en el intermedio van a ver otros tipos de validaciones ya con funciones que podemos ir agregando dentro de lo que sería una validación dentro del C. Voy a iniciar con la parte de comentarios. Miren, en las versiones de Office cambia la palabra, en este caso, a la cual se refiere. Y dice acá la teoría que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja. Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, para dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. Pero cuando hablo detallada, no es que vamos a colocar cinco líneas contextuales de información, sino que una forma precisa y que la persona comprenda el por qué en esa celda hay un comentario. Ya habíamos hecho el ejercicio con copiadores especiales, en el cual yo extraía esa información y automáticamente nosotros podríamos visualizar solamente los comentarios. Ah, muy amable, Manuel. Con gusto. Qué bueno que ya se encuentra acá. Entonces, hablando en este caso de las opciones de comentarios que tenemos dentro de Excel, voy a pasar en este caso a lo que sería mi libro. Y acá, miren, tengo como un pequeño ejercicio. Primero, porque yo quiero mostrarles como dos formas bastante diferentes en las cuales nosotros podemos colocar comentarios. Y además de esto, poder incorporar como nuestro nombre para que se identifique que yo soy la persona que coloqué el comentario. No solamente que esté puesto o colocado dentro de la celda, sino que también tenga también esa acción, que ese comentario pertenece a Vanessa, porque yo lo estoy colocando en este caso acá en este libro. Entonces, cuando yo voy a colocar un comentario, también hace referencia como a un posting, cuando nosotros colocamos en una parte de nuestra computadora un post-it para podernos recordar de algo. Igualmente lo hace Excel. Cuando ustedes están trabajando con tablas donde ya hay fórmulas, funciones, donde tenemos determinada información que de repente va a variar, entonces estos comentarios nos ayudan primero a hacer un recordatorio o puede suceder así como en los ejemplos que hay un costo que depende en este caso de una celda para poder obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Entonces, para poder colocar un comentario, yo tengo, hablándolo con lo que sería la cinta de opciones o lo que sería una pestaña, o también con clic derecho en el cual aparece automáticamente la acción para poder crear. Entonces, si me voy al primer ejercicio, dice que voy a colocar el siguiente comentario en la celda A4, que en este caso sería acá, perdón, acá en A4,
Y dice que voy a colocar Agencia Jalisco, tiene un costo de hotel de 110 más impuesto. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer referencia ahorita acá a la información que tengo dentro de lo que sería esta celda. Y en este caso, miren, me voy a colocar y si yo me voy a pestañas, dice que en este caso yo tengo que darle clic en la pestaña Revisar. Y acá, miren, yo ahora para esta nueva versión que tengo, yo tengo el grupo de comentarios, que es este que se encuentra acá, que es el que ustedes van a encontrar desde las versiones antiguas hasta la versión, en este caso, 2019. Tengo este grupo. Si yo le doy un clic en la opción de comentarios, vean que automáticamente a mí, en mi caso, me aparece de esta manera. A ustedes les va a aparecer un recuadro, en este caso de un color específico, para poder colocar lo que sería la acción de comentario. Entonces, yo voy a colocar acá lo que sería el comentario y vean que automáticamente ya está. En versiones anteriores, a ustedes les va a aparecer y para los que de un solo realizan la práctica en el momento que estamos con la clase, les va a aparecer como un punto rojo o en este caso algo triangular color rojo. A mí me aparece de este color. Quiero mencionarles que va a variar un poco la acción, pero al final nosotros lo que estamos haciendo es colocando un comentario. Ahora bien, si yo, por ejemplo, miren, quisiera modificar este comentario, yo tengo acá el lapicito, que es el que me ayuda a que yo pueda realizar la acción de eliminar el texto o colocar otro texto o cambiar el texto. Pero quiero comentarles también y decirles que para la versión, si ustedes están trabajando con versiones anteriores, lo único que hacemos es que dentro del grupo aparece también la opción en la cual yo le puedo decir que quiero modificar. Pero para esta versión que yo estoy trabajando, quiero ver, es un número 7488-6239, dice. Yo no le entiendo. Me ha costado por 10%. Para quien me está comentando que no aparece el nombre, yo dejé solamente dos actividades para la semana 1 y 2. Esas actividades se encuentran dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Yo di una fecha específica para que lo entregaran y era solamente, no era obligatorio, sino que lo iban a entregar los que quisieran. Pero eso me ayuda a mí a poder revisarles si hay una sugerencia sobre lo que han practicado. Y además de eso, saber que han entendido y comprendido lo que hemos visto cada semana. Pero si estamos hablando del aula virtual, en el aula virtual lo único que usted debe de ir haciendo, y eso lo expliqué el primer día, es leer el material, o sea, ingresar al aula, estar allí, leer el material, pasarse a video y en video aparece la opción para que usted pueda descargar la plantilla que el docente está explicando en el video y así usted pueda interactuar viendo el video y trabajando. Otra opción es que tenemos ahí que si son evaluativas, que tienen una ponderación, son los exámenes cortos que se encuentran en cada sección. Si usted ingresa a la sección, así como se los explico siempre cuando entramos a la clase, aparece libro, que es información teórica, aparece video, donde el docente explica la forma de poder trabajar sobre el tema ya leído, y aparece lo que sería una evaluación o laboratorio que le llama, en el cual usted lo realiza y usted obtiene una nota. Esos laboratorios cortos es para saber que usted ha comprendido tanto lo que ha visto en la parte teórica como lo que ha visto en lo que es el video. Y así usted va en cada uno de los libros, videos y en este caso laboratorios dando un clic para poder ingresar. Pero si su dificultad es que usted no ha ingresado al aula porque
el código, o en este caso, la contraseña que le enviaron no puede entrar, entonces usted, dentro del grupo de WhatsApp, debe de comunicarse con uno de los técnicos que se encuentran ahí y con gusto la van a apoyar. Ah, muy bien. Entonces, Reina, el grupo de WhatsApp fue creado desde el momento que usted ingresó a lo que es el curso de inglés corporativo. A usted se le envió un correo electrónico, el correo que usted proporcionó a la empresa y que se lo dieron en inglés corporativo. Ese correo le llegó mensaje para poder ingresar al aula virtual, para que usted pudiera ingresar a esas clases síncronas y para que usted se pudiera unir al grupo de WhatsApp. La única forma en la cual usted puede unirse al grupo de WhatsApp es por medio de ese enlace que le han compartido en ese correo, así como ingresó ahorita a la reunión, igualmente en ese mismo correo se encuentra el grupo de WhatsApp. Entonces es importante que usted ahí coloque, dé clic al enlace y entonces usted ya se pueda unir a lo que es ahí. La próxima semana estamos finalizando. Y si el día jueves ustedes no finalizan todo lo que se encuentra en el aula virtual, lamentablemente no se les va a poder entregar el diploma. Entonces yo la invito, Reina, a que si más tarde o el día de mañana puede ingresar a lo que es su correo, poder ingresar al grupo de WhatsApp y ponerse ahí en contacto con nosotros. Ahí nosotros con gusto la vamos a apoyar o alguien de inglés corporativo con gusto pues va a poder apoyar. Con gusto, estoy a la orden. Muy bien, miren, siguiendo acá, Esmeralda comenta que los comentarios nos sirven para poner una información adicional. No tal vez para poner información adicional, porque cuando usted me dice información, yo estoy hablando ahorita de mucho texto, sino que es solamente para hacer una referencia a esa celda. Y fíjense qué tan importante es porque cuando nosotros, creo que sí estoy compartiendo, sí, cuando nosotros estamos dentro de lo que sería una celda, por ejemplo, bien, yo puedo colocar acá un comentario que por favor, lo que tenemos acá de lo que sería el formato, no lo toquen, que dejen así como se encuentra, que lo único que hagan es seguir con la información que se encuentra acá. Entonces, yo estoy dando una orden que esto, aunque no les guste el color, aunque no les guste cómo fue creado, lo deben de dejar así. Porque muchas veces nosotros cuando nos pasan un libro de Excel ya creado, lo primero que hacemos es seleccionar y quererle poner nuestros colores, pero no debe de realzar esta acción entre nosotros. Más cuando estamos utilizando un libro que no solamente es mi persona, sino que hay hasta terceros realizando. Entonces, acá, miren, es como precisa esa información, la que yo estoy colocando para que las personas se den cuenta. Por ejemplo, miren, acá es más corto. Dice que en las celdas C3, y para eso voy a darle acá un volumen para que ustedes visualicen, dice que voy a colocar que sería libre de impuestos. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? En mi caso, para hacerlo más rápido, voy a copiar. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Miren, si yo le doy clic derecho y se me abre este recuadro emergente, acá tengo nuevo comentario. Y entonces ahora, uy, ¿dónde me encontraba? Acá. Yo le voy a decir que quiero, por ejemplo, lo que sería nuevo comentario. Creo que acá con esta acción ya no me va a permitir realizar esto, permítanme. Sí, me lo va a dejar de esta manera. Lo que ustedes en este momento tienen como comentario. Esto se los quería enseñar adicional, pero creo que no me va a permitir crear en este caso lo que sería uno nuevo. Acá, ahora para esta nueva versión, nosotros tenemos dos formas diferentes, que era lo que les quería mostrar acá, miren. Tenemos comentarios que ya en este caso, cuando nosotros nos encontramos en esta opción, me permite poderlo realizar, no así
Cuando yo doy en este caso la opción de clic derecho, me lleva al comentario que tengo anterior. Entonces, para que yo pueda validar una acción para esta nueva versión, me lo permite realizándolo desde acá. Y aún así, mire, voy a ponerme bola para poder crear. Y aún así, estas acciones que yo tengo dentro de lo que serían comentarios, dice Excel que también tengo las opciones de nota. Pero acá, en la versión que tengo en este momento, que sería 365, es la que me hace como una separación. Lo que ustedes están viendo en versiones anteriores, que este sería los comentarios que teníamos en versiones anteriores. Miren, este que ustedes están viendo acá, yo coloco, por ejemplo, salud, por ejemplo. Y entonces, esta es la versión que teníamos anterior, esta que ustedes están visualizando. Pero, muy bien. Con gusto, entonces, yo soy a la orden, Rey. Entonces, nosotros ahora con las nuevas versiones vamos a tener dos. Tenemos lo que llamamos en este caso comentarios y lo que anteriormente llamamos comentarios, que era de esta manera, así como se los estoy mostrando en este momento. Para esta nueva versión, por ejemplo, lo que les decía, que yo puedo colocar acá o aparece automáticamente lo que sería mi nombre para que yo pueda incorporar, permítanme, voy a darle acá a editar, para que yo pueda incorporar lo que sería mi nombre, así como aparece acá, mire, yo le puedo colocar acá Vanessa. Y entonces si ustedes ven, ya no hace referencia al nombre que se encontraba anterior, que era B. Córdoba, sino que aparece como Vanessa. Ahora bien, mire, me voy a venir para acá. No por haber colocado allí Vanessa en una nota, me va a aparecer ya Vanessa en todos. No, mire, me aparece el nombre que tengo para lo que sería Excel. Acá puedo colocar Carlos. Y entonces Carlos ahora va a colocar la información que él quiere. Y entonces, si yo vengo y visualizo, por ejemplo, mi jefa colocó este comentario. Ah, no, acá fue el supervisor porque aquí aparece Carlos. No, acá fue la coordinadora. Y entonces, ya los comentarios que se van colocando dentro de lo que sería el cuadro es bien diferente. Y es ahí, miren, la importancia de que yo pueda, en este caso, seleccionar lo que seamos al inicio, en la primera clase, o en la segunda, creo yo que fue, o tercera, donde yo puedo extraer estos comentarios y pasarlos, en este caso, acá. Y yo automáticamente, pues, puedo ir visualizando. Y también yo tengo esta opción, la cual, si ustedes visualizan, yo puedo ir pasando de un comentario a otro. Y si no, miren, yo puedo ir acá diciéndole que me muestre todas las notas. Esto es lo que ustedes están viendo con la versión anterior. Esto era lo que teníamos antes como comentarios. Ahora con la nueva versión pasa a ser nota. Pero quiero que visualicen que automáticamente lo puedo ver. Acá nuevamente le voy a decir que no quiero mostrar. Y también para esta nueva versión de comentarios, yo alojo, si quiero visualizar todos los comentarios, se alojan al lado, en este caso, derecho, miren. Y yo puedo ir colocando acá el nuevo comentario que yo quiero y automáticamente, miren, acá se va incorporando. ¿Saben lo mejor de todo esto? Que con esta nueva versión, Excel me dice de que ahora yo puedo crear, en este caso, ya un comentario muy diferente. Ya que si ustedes ven acá, puedo resolver un hilo que podría ser de este comentario que depende. Puedo, en mi caso, ya con este cuadro que se abre, eliminar ese hilo que yo tengo. O puedo, en este caso, darle hacia atrás para que pueda visualizar las acciones que había hecho anteriormente. Todo va a depender de la información que usted tenga para poder trabajar cada uno de ellos. Como vuelvo a repetirles, para mi nueva versión yo tengo comentarios, que ya es una acción diferente,
y tengo nota. Para ustedes, en versiones diferentes, lo van a encontrar de esta manera. Ahí está el punto que les decía en color rojo que aparecía a un costado, como triángulo, en el cual solo me posiciono, igual como un comentario, lo hace nota, para poder en este caso visualizar. O si no, pues que se muestren todos automáticamente. No sé si tienen alguna consulta o ha quedado claro. Ha quedado claro, ingeniero. Muy amable, gracias. Muy bien, mire, eso solamente era para refuerzo de los comentarios, porque también es importante que ustedes lo conozcan. Estamos en Excel básico, y en Excel básico, pues ustedes deben de reconocer también la forma de colocar un comentario. Vamos a hablar de la parte de validación de datos. Sabían ustedes que Excel cumple un objetivo bastante grande para nosotros los usuarios, y es que nosotros podamos validar aquellas celdas que no queremos que se cometan errores. Muchas veces, cuando estamos traspasando un libro de un usuario a otro para que lo revise, para que coteje alguna información, para que coloque información, esto nos satura de muchos usuarios utilizando un mismo libro. Entonces, Excel cumple algo que se llama validación de datos, en el cual aparece el chequecito, y lo pongo como ejemplo acá, el chequecito verde, que usted ha hecho bien la acción. Y aparece imaginariamente una X donde le dice Excel que no puede colocar ese valor. Pero entonces necesitamos saber qué es una validación de datos. Dice que la validación es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Para eso, miren, nosotros debemos de irnos a la pestaña de datos, irnos al comando validación de datos, y en él nosotros tenemos una configuración que depende de tres pestañas. Esas tres pestañas, cuando, por ejemplo, yo quiero crear una validación, dice que lo primero que debo de hacer, miren, es seleccionar. Y uno de los primeros ejemplos que vamos a hacer es una validación de fecha. Las validaciones de fecha son las que más frecuente utilizamos dentro de Excel. Y eso es para que se valide, por ejemplo, un mes o 15 días o una semana. Y que las personas, por ejemplo, que van a llegar, estén exactamente las fechas indicadas que se les ha dado. De lo contrario, esa persona, por ejemplo, no puede cobrar su remesa porque dice en el banco que pasado un mes usted no puede ir a cobrarlo. Pero aunque usted sabe que ese dinero lo tiene, pasa un mes y ¿qué sucede? Que en el banco lo primero que le dicen es no se puede. ¿Pero por qué? Porque dentro de ese programa que existe en ese banco está Excel. Porque el programador puede extraer en este caso o incluir a Excel en un programa y en él puede incluir una validación. Yo puedo tener a mi hermana, a mi mamá, a un gran amigo en un banco, pero ustedes saben que las fechas y horarios se respetan. Y después de las 3 de la tarde dice que no se pueden pagar recibos de agua y de luz. Pero aunque esté mi familiar ahí, él no puede hacer ningún cambio porque automáticamente ya no le permite poder cobrar. ¿Y por qué? Porque se ha creado una validación. Cuando nosotros creamos las validaciones, dice que lo primero que tengo que irme es, en este caso, ficha pestaña de datos, hacer clic en el comando validación de datos y va a aparecer esa ventana que ustedes están visualizando. Les mencionaba anteriormente que esta ventana tiene tres pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de arriba. Voy a iniciar en este momento y voy a compartirles ya lo que sería mi libro de Excel. Y voy a iniciar acá compartiéndoles la primera validación que vamos a crear, que sería esta. Entonces, si Excel dice que la primera acción que yo debo de hacer antes de ir a buscar lo que es la herramienta de validación, lo primero que tengo que hacer es seleccionar, mire. Y cuando ya he seleccionado acá,
Yo me voy a ir para el grupo de datos y este grupo que ustedes están viendo acá, que lo habíamos trabajado con lo que es ordenar y filtrar, ahora vamos a trabajar con herramientas de datos, que es este grupo. Este grupo lo van a reconocer en Excel intermedio, en Excel avanzado, lo van a trabajar mucho. Pero ahorita vamos a comenzar con la herramienta, o en este caso con el comando de validación. Este comando, automáticamente al darle clic a la flecha, yo le voy a decir que quiero crear una validación de datos y el mismo cuadro que les presentaba en mi diapositiva, miren, se encuentra acá. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En la parte de configuración, que es lo primero que me aparece, me voy a venir para acá, permitir, y acá están todas las validaciones que yo puedo trabajar, desde cualquier valor, que es una acción que no corresponde a una validación, sino que es cualquier valor que yo puedo colocar dentro de lo que sería mi celda, números enteros, muchas veces queremos colocar decimales, pero mi jefe me permite solamente colocar números enteros, decimales, lista, fecha, hora, longitud de texto. Le he dicho a fulanito de tal que solamente debe de colocar nombre y apellido, pero no, él está colocando los dos nombres o un apellido o un nombre y dos apellidos. Entonces, ¿qué hago mejor para no estarle diciendo que esa no es la forma correcta y para estar esperando que lo corrija y me lo vuelva a presentar? Entonces, antes de entregarle el libro, mejor valido. Y le digo que los únicos caracteres que puede ocupar son tal. Y de ahí él no puede colocar más. Y tenemos el último que se llama personalizado. Este día voy a tratar de explicarles, aunque sea un ejemplo de personalizado. Pero ese es un ejemplo bastante básico que les voy a enseñar para que ustedes se vayan ya incorporando la forma de validación, ya que en Excel intermedio ya lo van a ver como un poco ya más complicado, ya que vamos a meter lo que son funciones dentro de personalizadas para que nos dé, en este caso, la acción correcta que vamos a introducir. Entonces, yo voy a buscar ahorita fecha. Y quiero que vean que cuando ya le coloco acá la opción de fecha, yo tengo entre y entre me permite colocar fecha inicial y fecha de finalización. Coloquemos, por ejemplo, 1 del 3 del 2022. Y finalicemos acá. Estamos hablando de marzo, entonces tiene 31 días, ¿verdad? Entonces va a finalizar el 31 del 3 del 2022. Ya que he creado esta validación, yo puedo dejarla en configuración, pero quiero explicarles paso a paso los errores que nosotros podemos cometer. Yo con darle a aceptar, ya tengo mi validación acá. Voy a colocar, por ejemplo, 1 del 2 del 2022. Me acaba de aparecer este mensaje y me dice, mira, este valor no coincide con la restricción de validación de datos definida para esta celda. Pero, ¿qué pasa? Esta es una información que por defecto tiene Excel. Entonces, si yo quiero saber qué error estoy cometiendo, en ningún momento me lo está diciendo Excel. Le voy a dar acá a cancelar, miren. Y nuevamente voy a seleccionar. Y esto es para que ustedes se fijen lo importante que es cuando yo me vengo a validar, poder colocar ya sea un mensaje de entrada o un mensaje de error. Voy a continuar acá con cada uno de ellos y voy a colocar un mensaje de entrada. En el mensaje de entrada que nosotros tenemos acá, yo puedo colocarle, por ejemplo, que sea fecha de remesa, por ejemplo. Y entonces, voy a colocarle acá para hacerlo más rápido, fecha de remesa. Y entonces le puedo colocar en el mensaje que se introduzcan, por ejemplo, o que correspondan al mes de marzo del año 2022. Entonces, voy a colocar este texto dentro de este mensaje de entrada. Y ahora que ya lo tengo acá,
Nuevamente le voy a dar a aceptar. Me voy a salir ahorita de esto y quiero que vean que en el momento que me coloco en todas las celdas que están validadas, de un solo me aparece, miren. Fecha de remesa. Introduzca fecha del mes de marzo 2020. Ya con esto tendría yo como usuario que comprender que lo que me está diciendo es que las personas que vengan a cobrar esta remesa lo pueden hacer solamente en el mes de marzo. Y esto es lógico porque yo debo de llevar un control de esto. Y por eso es que se crean estas validaciones, para que yo no pueda cometer errores de estar colocando un mes que no corresponda y al final aparecer por qué yo cobré. Sí, había una validación, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque si esta persona llega el 1 del 4 del 2022, cuando le entra, sigue apareciendo, miren, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Debería de darle a reintentar. Y si en este caso ya pasó, no puedo colocar acá otra fecha que no corresponda. Este es el mismo mensaje que en un banco la persona que está queriéndoles apoyar no puede. Y a veces nosotros nos enojamos, pero ¿qué pasa? Que hay una restricción. Entonces, ahora ya vieron ustedes que mientras yo me posicione en la celda, me aparece el mensaje. Pero aún así puede ser que el usuario no entienda esto que le estoy colocando acá. Mire, nuevamente voy a seleccionar. Y al seleccionar, al irme nuevamente a validación, me voy a ir a la tercera. Y fíjense, miren qué tan importante, pero importante es la tercera pestaña que aparece. Primero tenemos un estilo. En los estilos hay tres: advertencia, información y alto. ¿Cuál es la que nosotros frecuentemente utilizamos? Alto, porque esta no me permite nada y si ustedes ven está por defecto. Si yo coloco advertencia, entonces me deja pasar, pero aún así me advierte, pero me deja pasar. Entonces yo ahí estoy perdiendo tiempo porque o me deja o no me deja. Tengo información, donde lo único que le estoy diciendo a la persona, lea, por favor, que acá no debe de cometer el error de estar introduciendo que no sean del mes de marzo. Pero aún así lo va a dejar pasar. Entonces, la que frecuentemente se utiliza es alto. Y acá en alto, mire, nosotros podemos colocar la información ya para que el usuario entienda que la fecha primero no es válida. Y después vamos a colocar acá que debe de hacerlo con lo que sería el mes de marzo. Entonces acá, miren, podemos introducir esta información que es muy valiosa para el usuario. La fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de marzo del 2021. Dar clic en el botón aceptar y digite una fecha válida. Voy a dar a aceptar. Me voy a venir para acá y voy a cometer otra del 2023. Doy enter. Vean ahora, miren. Primero, fecha no válida. Pero ahora sí me está dando un argumento propio mío. Que en este caso yo le estoy indicando a la persona qué es lo que quiere. La fecha ingresada no corresponde a fecha del mes de marzo. Ustedes ven que con esto yo debo de entender. Porque no voy a poder colocar otra información que no corresponda a esta que tengo. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna confusión? Me dicen. Queda claro. Claro. Sí, gracias. Claro, ingeniero. Muy amable. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Alberto. Muy bien, entonces esto es una validación de fecha. Tenemos validaciones en este caso de rango de listas y quiero decirles que esta validación es la que más se utiliza.
Bueno, en mi caso yo creo que es la que más utilizo dentro de Excel. Y todo va siempre a variar según lo que nosotros, gracias Sandra, según lo que nosotros en este caso trabajemos. Pero para mi caso, para mi vida laboral, yo creo que esa es la que más utilizo. Primero porque yo puedo crear de diferentes formas y aún así pues yo tengo lo que sería mi resultado en una celda o en este caso en varias celdas. Quiero que visualicen ustedes acá, miren, voy a colocar estas dos celdas que son con las que voy a trabajar y para mayor referencia les vamos a colocar acá un color para saber qué son las dos celdas con las que yo estoy trabajando. Lo voy a poner aquí separando. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, que yo necesito, en este caso, crear dos tipos de validación de lista para que ustedes comprendan dos formas diferentes. ¿Se recuerdan cuando vimos rango que les dije que rango se utilizaba mucho en validaciones? Ahora les voy a enseñar una forma de poderlo trabajar. Voy a comenzar con la normal. Yo me vengo siempre para la pestaña de datos, grupo de herramientas, doy validación. Y entonces ahora, miren, le voy a decir que quiero una validación de lista. Y ya que tengo acá, pueden observar que ahora en datos ya no puedo hacer ninguna acción, porque lo único que me dice es que vaya a buscar el origen. ¿Y cuál va a ser mi origen? Lo voy a hacer ahorita acá en una misma hoja. Ya después vamos a ir variando las acciones para que vean las diferentes formas. Y en este caso, miren, voy a seleccionar todo eso. Si ustedes ven, yo en ningún momento ni coloqué el igual, ni coloqué la referencia en absoluta, sino que automáticamente se la está tomando en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Que cuando yo le dé aceptar, yo ya tengo esta celda con validación. Si yo le doy un clic a esta flecha, miren, ahí está, ninguna la tiene. Pero en esta celda donde creé la validación, al darle un clic, me aparecen todos los números que tengo. ¿Para qué me ayudan? Primero, a veces tenemos una lista de información que ya nos han proporcionado y entonces va a llegar el cliente y entonces para buscarlo o colocarle el texto me voy a llevar mucho tiempo. Y si ya lo tengo en el cuadro que les voy a ir llenando, y ustedes lo han visto cuando crean formularios en internet, que les aparece acá Santa Ana o Sonsonate o Chapán, Sultán, los departamentos, los municipios, si es soltera, casada, viuda, acompañada, el sexo masculino, femenino, otros. Entonces, igualmente, esta lista me ayuda a poder validar, en este caso, en el ejemplo, un valor numérico. Pero, ¿saben? Lo mejor de todo esto es que, si por ejemplo, yo quiero colocar el valor, en este caso, de 40, dentro de esta celda yo tengo una validación. Y entonces, si ustedes observan en este momento, no me permite colocar 40. Primero, porque no existe. No está en este que he seleccionado. Pero si, por ejemplo, yo colocara el número 3 y me valida, entonces tengo las dos formas, la que les acabo de enseñar, que puedo digitar, y esta, que lo único que hago es buscar acá el valor y automáticamente yo lo tengo. Y lo hago más rápido. Ahora bien, ¿qué sucede si lo quiero hacer por medio de rango? Que para mí, yo siempre lo voy a trabajar así. Yo considero que rango me permite poderme llevar una validación para donde yo quiera. Entonces ahora voy a validar esto. Miren, acá tengo lista y lo voy a seleccionar desde acá. Ya que tengo acá, le voy a decir que se llame, por ejemplo, lista. Lo puedo llamar así. Ya lo tengo acá validado. Entonces, ya que tengo validado acá, me voy a ir para fórmulas. Se recuerdan que acá se encuentra, miren, lista.
Y acá igual el nombre de la hoja, se recuerda, lista, las comillas simples aparecen porque hay espacio entre cada palabra, y el signo de admiración y absoluto. Ya esto ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Miren, que yo quiero colocar esta lista acá. Voy a copiar acá antes de crear la validación y lo voy a hacer. No, está acá, en todo esto. Vamos a hacer otra acción. Entonces, ¿qué hago acá? Miren, nuevamente me voy para datos, le doy validación, le digo que quiero lista, y acá, ahora les pregunto, ¿cómo fue que creó anteriormente la validación Excel cuando hice la selección? ¿Cómo lo creó? Ajá, les pregunto. ¿Cómo fue que lo creó? Ajá, absoluto. ¿Pero qué fue lo que puso al inicio? Igual. Muy bien. Entonces, igualmente, yo lo voy a hacer acá. ¿Cómo se llama? Se llama lista. Y ya que lo tengo acá, voy a dar a aceptar. Y acá está, mire. Todo completo. Lo único que hice fue mandar a llamar a esa validación. Inge, y esta validación la puede tener en cualquier hoja. Miren, me encuentro en esta que acabamos de hacer de remesas de fecha. Yo puedo crear también acá esta validación de lista. Y era lo que les mencionaba al inicio, que los rangos me ayudan a poderme llevar, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando una validación, en cualquier parte de mi hoja, de mi libro o de mis hojas. Puedo crear una hoja y puedo crear la validación de lista. Y entonces con esto me quito de que no le pusieron tilde, que no le pusieron la primera mayúscula, que todo lo pusieron en mayúscula, que el nombre era completo. No. Mire, ¿cuál es su nombre? Ah, José Celaya Díaz, tal. En vez de estar digitando, si yo ya tengo las personas que van a llegar, lo único que hago, muy bien, acá está. Y ya se queda ahí. Mire, acá está. El texto es como que yo lo hubiera digitado. Pero esta misma acción yo la puedo crear porque son varios. Entonces, igualmente yo selecciono un rango. Creo en este caso mi validación de lista. Igualo. Lista, aceptar. Ahora, en cada celda que yo me coloque, yo puedo ir buscando a la persona y quiero que vean que automáticamente, ahí está. Mire, fulanito de tal, él se quiere incorporar. Sí, no me aparece. Y en este listado que pónganse a imaginar que lo estamos compartiendo por OneDrive o por Drive, Y mi jefe también está observando que yo estoy haciendo estas manipulaciones de acción. Yo no puedo incorporar. Si él no se encuentra en este listado, no puede integrar. Porque quiero colocar a Vanessa, no me va a permitir colocar. A pie o digitado, no me lo va a permitir. Porque para eso yo creo una validación que solo van a hacer las personas que se encuentren en este listado. De lo contrario, no puedo colocar a nadie más. Pero ¿saben lo mejor de todo esto? Es de que tanto lo haga con un rango de selección o que lo haga por medio de lo que sería un guardado de rango antes de crear la validación. Miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a borrar. Tengo del 1 al 19. Y si me vengo para acá, uno, miren. Allá apareció ya 19. Todo lo que borre, tanto en mi validación de lista normal o de mi rango, automáticamente mi validación, independientemente de donde me encuentre, miren, la va a tomar. Ya acá, ya la tomó, miren, ahí está. Donde ya esos valores ya no están acá. Y de las dos formas, tanto
con valor numérico, por ejemplo, miren, aquí voy a colocar Vanessa, Carlos, Mauricio, Sobeida. Ya los tengo acá. Solo me posiciono y aquí está. Miren, ahí está Vanessa. Ahí está Carlos. Ahí está Sobeida. Y él automáticamente todos los cambios que yo haga, ya sea de rango normal o que lo haga dentro de lo que sería el rango CREAD, él lo va a tomar en cuenta para todo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Solo una pregunta. Dígame, Juan Antonio. Estaba diciendo que se puede agregar un nombre más. ¿Cómo sería en ese caso? Agregarlo dentro del cuadro que nosotros ¿sí? ya tenemos. Ajá. Solamente coloco, si por ejemplo es con el rango de selección, solo coloco acá, mire, Juan Carlos. Mire, ya lo coloqué. Acá había un valor numérico. Ahí le muestro. Entonces, ya coloqué Juan Carlos. Lo único que hago es irme para la lista y ahí está ya Juan Carlos. Mire. Okay. No debo, acá en la validación, yo no debo de tocar absolutamente nada. Yo me tengo que ir o la lista que en este caso seleccioné o me voy al rango y aquí hago los cambios. Este rango puede estar en la hoja 1, 2, 3, 4 y yo estoy ya en la hoja 80, no importa. Usted solamente viene a hacer los cambios y en la validación de la hoja que se encuentre también va a realizarse el cambio. Ok, si está, digamos, hasta la fila 20 y quiero agregar la 21, escribo nomás y... Y automáticamente va a aparecer. Así es, así es. Recuerde, gracias Alberto, recuerde que estas acciones lo que me permite es poder validar la información que yo quiero. Acá pueden ser códigos, pueden ser nombres, pueden ser apellidos, valores numéricos, la empresa con sus tantos sucursales. No me vayan a estar poniendo la sucursal tal porque ahorita esta todavía no he iniciado, entonces yo valido para que no vayan a estar cometiendo el error de colocar en este caso esa validación de información que no es correcta. Entonces, esta, como les digo, es como la que más se utiliza en Excel, la que es como más completa porque yo puedo seleccionar rangos, estar en una celda y poder crear en este caso lo que sería la validación. Pero quiero comentarles que Excel es tan inteligente que más adelante vamos a estar viendo tipos de formatos que corresponden en este caso a lo que serían formatos de tabla de Excel. Y entonces en él lo que hace es que yo puedo también automáticamente crear validaciones, pero ya no una validación normal, sino que la que le llamamos personalizada y eso lo hace Excel. Y es por eso que es que a mí como usuario me permite poder crear más acciones, porque Excel creando con tablas de referencia y crea una validación, lo hace para suma, para multiplicación, para división, para cualquier función que en este caso él considere con la información que tengo, pueda contar o pueda sumar o pueda sacar promedio de la información. Creo que hasta hace la acción de varianza, de curva, o sea, hay de toda la información que nosotros proporcionemos, pues igualmente podemos sacar esos tipos de validaciones dentro de lo que sería Excel. Entonces, ya que ha quedado claro, miren, vamos a crear otro tipo de lo que sería validación. Dígame, Alberto. Solamente, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Solo tengo una duda con lo anterior. ¿Puedo uh-huh. volver a ponerlo? Sí, claro. Suponiendo que tenemos los 20 nombres, digámoslo así, en el trabajo, digamos así, tenemos 20 trabajadores y ya seleccionamos los 20 trabajadores, pero si se incorporan más trabajadores, ¿cómo hacer para que salgan nuevamente en la parte? Excelente pregunta. Ahora miren la importancia y qué buena la pregunta que me hizo porque esta acción se me había olvidado explicarles acá.
Ahora ustedes van a saber la importancia de esto que hace PEL internamente cuando nosotros nos vamos a fórmulas y creemos esto. Miren, de esto va a depender la acción. Porque ya Excel sabe que yo tengo ahí una validación. Oscar Hernández, creo que solamente Oscar Hernández Lara. Ajá. Vamos a colocar a Rodolfo acá para poderlo hacer más rápido, ¿verdad? Entonces, solo coloquemos a Rodolfo para que puedan ustedes ver. Y aquí está Rodolfo, miren, acá está. Entonces, llegamos hasta la fila 63, administrador de nombre, modificar. Y acá le vamos a decir que, uy, perdón, espérense, le voy a cancelar. Modificar. Entonces, acá yo le voy a decir, miren, que sea hasta la fila número 63. 63. Ahí está ya. Aceptar. Entonces, ahora, si yo busco acá lista, miren, para hacer referencia. Ahí está, miren, hasta la 63. ¿Ya lo hice ahí? Esto lo habíamos colocado acá, ¿verdad? Ahí está Rodolfo y a mí. Acá en la validación ya no tengo que venir a hacer absolutamente nada. Porque mi rango, por eso la importancia del rango, yo hago acá las modificaciones que debo de realizar para que usted comprenda, pero esa validación la tengo en otra hoja. Creando un rango, miren, ahí está Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. No sé si eso contesta su pregunta. Muy bien, a la orden, Alberto. Esto es excelente. Pregunten, porque así ustedes ya toman como referencia la forma de poderlo trabajar. Entonces les mencionaba, miren que acá tengo otro ejercicio. Este corresponde a tres acciones diferentes, pero acá por el tiempo solamente vamos a hacer una. Si ustedes ven acá, ya me está dando toda la información. Entonces, yo voy a seleccionar acá, miren. Y me voy a ir siempre a datos. Le voy a dar clic en validación. Y aquí en validación me dice que voy a configurar ahora el número entero para que ustedes vean cómo se configura. Le voy a decir entre y como mínimo que sean 10 y como máximo 100. Le voy a decir que acá tenga producto y acá rápidamente introduce números del 10 al 100. Mensaje de error detener o alto, en este caso error, y debe de introducir números del 10 al 100. Voy a dar a aceptar. No sé si ustedes se han fijado que a veces ahora existen empresas que venden de tanto producto para arriba o que son mayoristas. Esto sucede, miren, cuando el vendedor le está diciendo, ¿cuánto quiere? Quiero solamente 5. Pero usted no entiende de que esta empresa es mayorista y que no le va a vender solamente el mínimo que tienen, que en este caso sería 10. Pero hay productos, así como ahorita, que la canasta básica se está poniendo alta. Ustedes ven, hay una de ellas que está elevado. Entonces, ¿qué le dice? Solamente le podemos vender 100. No, pero mire, yo quiero 200. No. Me restringe la empresa. Y porque yo no voy a esperar de que mis empleados cumplan. No, mira, vos sos michero, no te preocupes, te voy a vender 300. No va a poder, no va a pasar esto a caja, porque acá yo he dicho que el vendedor o puede vender como mínimo 10 o como máximo 100 y ya no puede vender más. Con esto, miren, nosotros validamos números enteros y esto nos ayuda a que no se cometan errores. No se puedan cometer errores.
Pero si ustedes ven, hemos venido trabajando solamente en una sola columna. Quiero finalizar este día compartiéndoles otra forma de poderlo hacer. A veces la validación va a estar en esta celda, pero va a depender de otra columna. Para poder hacer esta acción, miren, ahora lo voy a hacer con lo que sería la opción que tenemos llamada personalizar. Yo me voy a ir acá a validación y entonces ahora de una sola vez le voy a decir que quiero personalizar. Con esto termino. Pero si ustedes ven personalizada, solamente me permite fórmula. Y entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir igual, porque tengo que igualar. Por ejemplo, las celdas donde voy a empezar a trabajar es el B2, porque ahí tengo información guardada, ya la van a ver. ¿Y qué le voy a decir acá? Que sea mayor, voy a colocarle acá mayor que cero. Ya van a ver por qué. Le voy a dar a aceptar. Yo he validado esta celda, pero que dependan de otra columna. Si, por ejemplo, del producto 1 me están llevando 200, paso. Mire, yo del producto 2, yo acá como ejemplo le he puesto producto 2, pero ahí puede ser cualquier nombre. Yo quiero 50. Y entonces usted va a tal almacén, mira un producto y llega donde la persona que lo va a apoyar y le dice, mire, quiero esto. Y entonces él viene y sí o no, no me van a dejar mentir, que dice, voy a ir a ver si hay existencia. Y entonces él coloca, ¿cuántos quiere? 2. Pero cuando él le da enter, le dice que no hay. ¿Por qué no hay? Porque en esta columna, acá hay valores. Y si en esta columna no hay existencia, aunque el cajero quiera venderle 10, no puede. Y no puede porque usted ha validado no esta celda, sino que esta no le va a permitir. Cuando él venga a buscar esta celda, que sería B3, no puede. Si yo coloco, por ejemplo, acá que ya hay existencia de 100 y usted quiere llevarse 20, pasa. Pero si no hay producto, no hay. No hay existencia. Entonces, por eso es que acá con esto validamos que no pase a caja y que lo cobre. Y cuando lo vaya a traer a bodega, no existe. Con esto validamos a que no suceda esa acción. No sé si queda claro esto que les acabo de enseñar. No se preocupen, Excel Intermedio lo van a ver mejor. Miren, me está fallando las cámaras. Ha seguido así en toda la reunión. Permítanme, la voy a quitar. Ahí está. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá si no hay ninguna consulta. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana el día lunes. Gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.